Right now we're walking through this notorious Brujo jungle that's just outside Catemaco in Veracruz. And right here is where all the people that practice witchcraft come to do their rituals. And you can just see like behind me, look at all this stuff. There's like some pentagrams, some candles. What is it? So just up here, on top of this hill that we're walking towards, is a cave where everyone that practices this type of religion comes to do their sacrifices. So like here, I know definitely some crazy stuff happens here because we've seen all the pentagrams and stuff. But up here in this cave are like these insane statues with dead chickens and cigars and crazy Santa Muerte candles. That's the cave right there. You know this guy's following us. He's coming in with us. He seems to be real upset about something. Like crying, and he couldn't come in here because he has no light. ¿Ustedes qué son? Yo vivo aquí. ¿Hacen videos o algo así? Sí, algo así. Okay. No. Cave crawlers. Cave crawlers? You smell their sacrifices? Pásale, señor. Pásale. Señor. No sé cómo se llama. 26. 26. ¿Cómo se llama? Carlos. ¿Carlos? Sí. Holy shit. Ustedes alúmbrenme. Oh my god. Pues yo soy muy creyente del señor Satanás. Él ya sabe que yo venía. Pues ustedes me van a alumbrar el camino y acá lo que ustedes gusten. Lo que ustedes quieran pedir. You can literally hear the bugs. That's how many there is. Yeah. Holy shit, dude, this is disgusting. Mucho cuidado allá. Sí. Santa Muerte. No mames. Always feel like I got someone in here waiting to sacrifice us. Luring people in. Why else I just be here alone? Dude, oh my god, what the fuck? Yo te lo traje. Te lo llevo. Hace tiempo que ya te lo traje. ¿Gustan un shot? Gracias. No. ¿Un shot? ¿Ninguno? No, gracias, gracias. ¿Qué, tequila? Sí. José, take a shot. Yo me trago uno. Uf, vamos. This dude's just chilling here by himself. Dale, no tanto que yo. Todos ellos son mis amigos. Me iluminaron en el camino. Sí. Así como te lo pide, te lo pedí. ¿Uno de ustedes quiere hacer una petición? Está bien, gracias. Está bien. Bueno, como quiera, lo pueden hacer así. En su mente, lo que ustedes gusten, no crean que por eso ya se les va a pedir su alma o algo así.
Gracias. Ya por lo que están haciendo es me quedo muy bien. Gracias. ¿Más para allá? No, ya no. Ahí está más arriba. ¿Ya viste el otro que se ve enfrente? Adelante. Ay, me tanto mi pierna. ¿Tú? ¿José? Ya, no, ya. Alumbras allá. El diablo de allá atrás. Ah, oh, sí. Ninguno de ustedes va a hacer una petición o algo. Gracias. No creas que... Bueno, a ver. Vamos a ver para alumbrarte. Sí, sí. Oh, shit, dude, there's fucking bugs all over my feet. Let's see what's over here. ¿El hombre? ¿Quieres sacar una foto? Sí. Sí, claro. ¿Lo mío? All the visuals of the thing of by itself. Holy fuck. ¿Listo? Oh. Wow, he didn't kill us. Ya nomás por eso. Sí. Ganaron. Los dos ganamos. Todos. I feel bad because he's obviously sweet. Yo soy su creyente de hace más de 10 años. Es la segunda vez que vengo. Pero igual como la primera me iba a quedar aquí. Aquí. Yo iba para abajo, por eso lo vi. Y alguien vino. Le estuve diciendo. No mami, no me voy a quedar aquí, le digo. Échame la mano. Y vinieron ustedes. Y trabaja en los pozos. Yeah. Me quería hacer una antorchita. Buena idea. Se me acaba el puto encendedor. Ah, que la es porque quería que esperabas a vosotros. Sí. ¿Verdad que sí? Así es. Sí. Tanto para ustedes como para mí. Yo soy su ángel y ustedes son el mío.
¿Te vas a quedar aquí todavía? Voy a descansar. Ok. Qué esfuerzo. Ok, está bien, nosotros ya nos vamos. No es... Muchas gracias. Igualmente, que estés bien. Gracias, Carlos. We showed up. He was asking Satan? Yeah, he was like, I was just gonna stay on the outside until you guys showed up. Yeah. Did he explain why or no? Like why he was upset? This lady's got a lot of problems. Yeah. Está bien. Oh, yeah. We made it out. We're back. Barely. Look, this sign is telling you to clean up your trash and to make sure you bury any of your sacrificed animals. Pretty crazy. ¿Y tu amigo? Mi amigo, Carlos. Sí. Like, imagine this being your last resort. Where you're just like, I got so many issues. I'm just gonna go in the middle of the jungle and pilgrimage to the Satan cave and pray. All kinds of churches. A place for humans.